final, pero bueno, son cosas a mejorar. Creo que hicimos parte del primer tiempo muy buena y la idea es tratar de mantenerlo los 90 minutos, ese rendimiento. Ahora corregir los errores y se viene un partido muy importante, muy duro en Santa Fe contra Unión, que vamos a ir a buscar otros puntos. Diego, son un equipo joven, más allá de que algunos jugadores tienen ya mucha experiencia. En algún momento por ahí, cuando están en situaciones de presión, ¿como que crees que le falta a este equipo alguna voz de mando o a un jugador de, o unos varios jugadores de experiencia para poder sacar adelante esa clase de momentos? Como decís, somos jóvenes, pero creo que somos un grupo con mucha personalidad y que todos tenemos las cosas claras y mucha ganas de trascender en el fútbol, así que sin duda tenemos líderes que sacan adelante al grupo, como son Manco y el Ruso, pero bueno, todos tratamos de acompañar y hacer las cosas bien. ¿Hablaron con el técnico del rival que se viene, de Unión? Sí, algo hablamos, pero mañana creo que ya vamos a hacer más hincapié. Como te decía anteriormente, ayer fue día de recuperación y recién hoy volvimos a entrenar normal, trabajo de espacios reducidos y demás, pero sí, sabemos que es un rival duro y en su cancha se hace más duro todavía. ¿Sirve el empate, sirve no perder después de una derrota o no? Vamos a ganar.